¿tú sabes lo que pasa en Sevilla? Hay dos religiones. Sí. La de Roma y la de Sevilla. Es verdad. Esta no tiene nada que ver con ninguna. Él tenía un añito y pico. Cuando vi aparecer al Cristo, el corazón se le iba a salir. Tú, 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 tú. Yo sin ella no hubiese podido soportar todo lo que me estaba pasando porque era una soledad tremenda. Simplemente era yo, ella y yo podía ser yo. Si todo va así, de padre a hijo, de abuela a nieto. ¿Cómo te ligaba? Por los vecinos de la calle. Sabía que tú eras mariquita, pues iba en busca tuya. Ha quedado muy mona, ¿verdad? La Virgen ha quedado que es un dulce. Y esta ropa que es una locura. Una contradicción el ser maricón y estar dentro de las cofradías en absoluto. Al contrario. Bueno, la única mujer que ha ido al Estadio Olímpico y lo ha llenado. Madonna y la Macarena. Va adelante una mariquita, dice viva la Virgen de los Dolores. Y hasta nosotras mismas decimos, cuidado el maricón, el número que está dando. Lo que es la imagen, la forma de vestirla, la joya, el bordado. Yes, mama, work, bitch. Tú estás mirando algo y de repente te formas una masa. Claro. Que esa masa es la cosa. Yo lo que siento es una aparición mariana. Yo me dedico a esto porque primero fui mariquita cofrade, ¿no? Si no, no me dedicaría al teatro. Dentro del gremio, la verdad, las cosas como son. Hay tanto arte. No es que, vale, ahora yo acepto llevar la etiqueta que tú me pones. O sea, vale, maricón, pero maricón significa que ponemos en cuestión todo el sistema este. Esta es la Macarena. Esta es mi madre y esta soy yo.